Yo soy Pepe Fons, soy productor, director y a veces guionista. Me viene de familia porque mi bisabuelo fue el que, esto aquí es un poquito, pero fue el que hizo las películas pornográficas para Alfonso XIII. Bueno, pues escribe el discurso de la pasionaria para que ella resulte más, ¿cómo te diría? Épica. Yo recuerdo un día que fui a Chepo a comprar comida para gatos. Al ir a pagar veo una chica guapísima que estaba allí de cajera y nada, esos brazos que tiene, pues me cautivó de tal manera que pasó inmediatamente de la noche a la mañana de ser María Navarrete a Rita Evans. ¡Si es que somos una caricatura del cine! Hemos hecho películas maravillosas. Categoría. Con su trama, con su argumento, que hasta viajábamos, salíamos fuera. Ahora te metes en un cuartito, pintas ahí una porquería, un decorado. Exactamente, además con cuatro trapillos, nada, una braguilla y marranilla. No, marranadas, ahora no. Exactamente. Vale. Primera, yo creo que ha marcado un estilo muy personal, muy clásico dentro del porno, y yo preferiría ser Pepe Fons. Llevo mi firma y no me gusta que me comparen con él. Bueno, yo he visto planos del señor Almodóvar de este país, que yo no quiero decir nada, pero para mí... Sí. Yo creo, con todos mis respetos, que Pedro ha visto alguna de mis películas. Hombre, vamos, eso te lo digo yo, de aquí a Lima. Psst.